del Frente Amplio. Hemos conversado también con Carla Schäfer, congresista fujimorista, y ella sostiene que esto es algo que se percibe, que lo percibe la población por responsabilidad de la primera dama de la nación, Nadine Heredia, y su infiltración, digamos, en algunas decisiones que toma o que debería de tomar el Poder Ejecutivo exactamente. Le preguntamos a Carla Schäfer también sobre la subida de 8 puntos del presidente Ollanta Humala en la aprobación. ¿Y qué es lo que dijo? ¿A quién responsabiliza en el sentido positivo de la subida en las encuestas del mandatario? Al ministro Daniel Urresti, así es, quien también sube. Él goza de 47 o 46 puntos de aprobación exactamente, uno de los ministros del interior con mayor aprobación en los últimos años. Vamos a escuchar lo que nos dijo Carla Schäfer. Bueno, de repente puede ser efectos de que la población percibe, por decirle en el caso del señor Urresti, que es el problema más álgido y que más aqueja nuestra población, el tema de la inseguridad ciudadana. Esa forma de actuar que tiene el señor Urresti le gusta a la gente y creo que le ha trasladado esa aceptación que tiene por su accionar, ¿no?, al señor Ollanta Humala. Pero por otros hechos no creo. Bueno, y la población también considera que Nadine Heredia es la que en realidad es la que manda, la que escoge ministro. Bueno, eso lo sabemos desde un inicio del gobierno, ¿no? Es lamentable porque mella la imagen del presidente de la República. Ella tiene que ubicarse en el espacio que le corresponde como primera dama, que donde puede desarrollar un trabajo maravilloso, social, con los niños, y creo que debería comenzar a darse cuenta el daño que le hace a su esposo. El expresidente Alan García calificó de primer dama al presidente. Bueno, yo creo que ese es un sentimiento que percibe la población hace mucho tiempo. Él ha dicho el término, por decir, ¿no? Pero mucha gente piensa eso. ¿Qué piensa eso? No me gusta mediar la imagen de un presidente con ese calificativo. No me gusta, ¿no? Porque el presidente es el presidente. Yo creo que debe la señora Nadine Heredia reflexionar sobre este calificativo, porque la gran mayoría de este país lo piensa, y es una lástima. La mayoría de la gente lo piensa, es lo que ha dicho Carla Schäfer respecto al término acuñado por el expresidente Alan García. Sobre ese tema conversamos con Verónica Mendoza.